¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Damián Cervantes. Y ya se la creyeron. Me dijeron, ¿este ya se convirtió en heterosexual? Pues, ¡nah! Mascota que nunca y todo y todo. Bien bonita que me veo. No, ya. Hi, babies. ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes. Este video va a ser muy express. Y bueno, seguramente en el título van a decir, ¡ay, habrá harto salseo! Se van a desgreñar. Le va a ir a rapar y cortar los chinos al Luisito Comunica. No, no. A ver. Para empezar, quiero aclarar que, bueno, yo soy súper top fan así. Sí, la más. De hecho, tengo un club de fans que dice: Luisito Comunica, te amamos por todo el mundo. No, ya, sí admiro demasiado la carrera de Luisito Comunica. Y ojalá y este video le llegue. Y si no, ustedes encárguense de mandárselo. Y pues le voy a explicar por qué estoy haciendo este video. Me han llegado demasiados mensajes de seguidores diciéndome: de por favor, dile a Luisito Comunica, ponlo en su lugar. Y así, yo no tengo que poner en su lugar a nadie. Yo quiero compartir mi experiencia de lo que siento cuando una persona utiliza la palabra puto. Y la neta es que se me hace una palabra muy agresiva, se me hace muy despectiva, realmente es algo que a mí sí me daña, me hace recordar mis tiempos de cuando me lo gritaban en la calle y me dolía y que prácticamente yo rechazaba, me rechazaba, ¿saben? O sea, me costaba demasiado trabajo decir pues soy gay, o sea, era como ¡ah! Y entre más escuchaba que me decían esa palabra, más me hacía sentir mal y avergonzado de lo que era. Entonces lloré. Estuve pues pensando en el suicidio, no sé, la neta es que, o sea, tuve demasiados problemas de que a veces hasta mi misma familia me quería corregir por cómo me expresaba, que por si era afeminado, que por si... Pero véanme ahorita ya, así como pavo real con el rayo y la luz a todo lo que da, pero para una persona que... Tal vez, a lo mejor yo vivo en mi burbuja aquí en Ciudad de México y ahora ya todo es mucho más open y puedes salir de la mano, puedes salir en tacona de aquí. Es un poco más libre. Pero recordemos que no todo es la Ciudad de México y no todo es ser internacional como tal vez Luisito Comunica lo es. Realmente creo que vivimos en un país que es bastante homofóbico, transfóbico, lesbofóbico y todo. O sea, entonces que una persona tan importante, porque sí lo es, que una voz, un líder de opinión, un influencer como Luisito Comunica utilice esta palabra, hace que se siga replicando. Creo que eres una persona bastante, bastante creativa, súper inteligente. Deberías inventarte una palabra que sea un sinónimo, ¿sabes? Ponerla de moda. O sea, creo que en el ambiente gay nos podemos identificar por eso, por decir eso, mamona, eso, ¿sabes? O sea, como que todo el tiempo están saliendo y gente tan creativa va innovando, va poniendo cosas tan padres en la comunidad y que además se siguen replicando por toda pues la sociedad en general, no nada más en la comunidad. Entonces yo creo que, pues Luisito, no sé, neta, a mí sí me duele, no está chido que utilices esa palabra como si fuera algo normal, cuando sabemos que pues no lo es. O sea, realmente es una palabra que hoy por hoy, 2020, febrero 14 casi casi, a muchos les afecta, a muchos se la gritan por la calle, a muchos los matan por este tipo de acciones que también son sinónimo de ser alguien asqueroso, pues porque sí, a muchas personas les damos asco el hecho de que alguien te vea pues siendo afeminado, que te vea caminando con tu novio o así, les das asco, entonces la palabra... Que ya dijimos, involucra demasiados adjetivos calificativos que son muy desagradables y que tal vez un heterosexual nunca pasa por eso y nunca pasará, porque simplemente por el hecho de ser hombre heterosexual en una sociedad machista, así ya llevas de ganar, hermana. Pero cuando eres así, turbo afeminada, turbo mujeres, turbo open y así, te la ves dura, muy dura. Y por eso es que hay tanta represión. Entonces, yo de verdad se los pido, por favor, no utilicen esa palabra. Pongan otras, no sé, o impongan unas de moda, impongan ustedes. Y ya, dejemos, hagamos como conciencia de esto, hagamos un movimiento de que esa palabra simplemente es súper desagradable. Y ya, es igual de desagradable que decir naco, pero aún así naco como que es pasable. A mí sí me gusta utilizarla como cuando alguien te dice un piropo bien guarro, así como de... Yo si te quisiera estrellar mis huevos en el sartén. Eso se me hace naco, más no por querer hacer menos a una persona. Pero a lo que voy es...
Podemos meterle tanto a nuestro lenguaje nuevas palabras divertidas y dejar de utilizar esa que realmente sí genera homofobia. Entonces, pues ya, muy bien por la FIFA. Saludos a los de la FIFA por querer ponerles orden. No, la neta, yo sé que van a decir muchos de, es que lo están sacando de contexto porque no es así, nadie les está diciendo. Pero pues al final nos chingan, o sea, neta que no se dan cuenta de cuánto nos friegan. Y si no, vayan a ver todos mis videos de cuando estoy caminando en tacones en madero, cuando voy de mujer en el metro, cuando tengo tanto por ahí. O sea, y de que muchos, aparte que son así de súper religiosos, nos tiran a morir, o sea, de que nos vamos a ir al infierno. Bastante vivimos aquí en nuestro infierno, de que no nos aceptan como para llegar al infierno y ser más castigados. Pero bueno, pues ojalá y este video le llega a Luisito, y si no, de verdad, mándenselo. Ojalá y recapacite como Karen cuando le dijo a Justin Bieber: recapacita, Luisito, por favor, recapacita. Te perdimos. No, no te perdimos. Te admiro. Me encanta tu trabajo. Me encanta tu personalidad. De verdad, eres una persona muy chingona y representante de México hacia a lo grande y todo, como debe ser. Entonces, pues también sería chido que hicieras un video al respecto y dijeras tu punto de vista, ya recapacitando y todo. Yo ya proponiendo. No, pero pues ya. Les mando un súper abrazo, un beso a Luisito y a su novia. No sé si tiene novia, pero bueno, no me importa. Síganme en mis redes sociales, arroba Damián de GC, en todo. Por favor, suscríbanse a mi canal, vean mis otros videos en donde la gente me ataca por ser como soy, bien bonita y todo. Ahorita cara lavada, pero ya producida, uff, no saben de lo que están hablando. Si no, vayan a mi Instagram donde me tuneo bien chido. Por favor, vean estos dos videos que están apareciendo por aquí abajito. Les mando un super abrazo, un beso y más a los heterosexuales que están bien ricos. Adiós. Bye.